edición de la Semana Negra en nuestro país y para conocer más los detalles recibimos a Alicia Escardó, escritora, gestora cultural, organizadora de la Semana Negra, y a Rafael Guerrero, escritor y detective privado español. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Gracias, gracias por la invitación. Qué cosa que de chico me encantaba ser detective. Claro, todos queríamos. ¿Quién no tenía ese detective adentro? ¿A vos te pasó lo mismo, Rafael? Yo creo que todo el mundo quiere ser detective desde pequeño, pero luego la profesión no es tan fácil ni tan atractiva como se piensa, es muy dura. Claro. Imagino, vamos a estar charlando un poquito de eso. Pero puntapié inicial, ¿cómo surge y qué es la Semana Negra? Bueno, es un encuentro internacional de novela policial. O sea que es un evento básicamente literario, pero incorpora otras disciplinas. Porque el género negro, por supuesto que está en el cine, en las series, tenemos teatro, hablamos de cómic. O sea, se ha, digamos, abierto en una cantidad de disciplinas distintas. Y eso en cuanto a la ficción. Tenemos juegos para niños, o sea, ayer tuvimos un juego, los niños con las lupas haciendo detectives. Gastronomía, porque en las novelas policiales hay muchos menúes y muchos detectives que son gourmet. Acá tenemos un detective gourmet, pero ese ya sería otro tema. A Rafael le encanta eso. Pero también tenemos realidad. O sea, hablamos de, por ejemplo, asesinos seriales y un poco lo que pasa por la mente de esas personas para cometer esas cosas tan terribles. Sicarios, algunas de las charlas que vamos a tener ahora. Después hemos tenido criminólogos, policías que cuentan de sus casos. Hemos hablado, bueno, de lo que pasa en las cárceles y la rehabilitación. O sea, se mezcla la ficción y la realidad. Sí, periodistas que han hablado de por qué acá hay tanta crónica roja en los noticieros, por ejemplo, ¿no? Entonces, es ficción y realidad también. ¿Y hay mucho crecimiento en el interés por eso? Siempre hubo... En nuestro país, sí. A ver, el género negro siempre fue... el género policial siempre fue popular, siempre fue muy vendido y por eso parecía como de segunda, como literariamente menor. Ahora eso ha cambiado. Se sabe que hay muchísimos escritores excelentes en el género, también como en otros, en otros géneros literarios. Y acá en Uruguay hay cada vez más escritores de novela negra, que además algunos están teniendo mucho éxito en el exterior. Entonces, bueno, un detective privado, ¿no?, que anda por la Ciudad Vieja y se toma el kutza y va a comer fainá, no sé, de repente a un boliche nuestro, es muy atractivo. Y además tenemos ya muy buenos escritores del género. Rafael, por tu lado, ¿cómo es tu experiencia? ¿Sos escritor? ¿Sos detective privado? ¿Qué fue lo primero? ¿Cómo comenzó? Bueno, llevo 30 años de detective y 10 años de escritor. Pues yo escribo autoficción. Yo lo que quería era plasmar en mis novelas los casos que he vivido durante toda mi profesión, durante todos mis años. E intento reflejar los casos que más me han impactado, los casos que como detective más me han costado resolver. Contá uno. Bueno, en 30 años, ¿cuál fue el más complejo? El que vas a decir de Semana Negra, ¿no? Uno enseguida piensa en temas amorosos. Infidelidad. Ese es como el principal. Bueno, sí, lo que pasa es nicho, temas, por decir un sí, modo. Las infidelidades, entiendo. Lo que pasa es que los temas amorosos muchas veces derivan en situaciones en dramas total, pasionales. Pasionales, o cosas que nunca se va a imaginar, porque al final el ser humano es imperfecto y por eso estamos los detectives, ¿no? Para descubrir la cara B del mundo. Todos tenemos algo que ocultar, todos los que estamos aquí. Por desgracia. Ya me dio miedo. O por suerte. Y me he quedado con vuestras caras. Entonces, ojo, porque los detectives al final, en el fondo lo que hacemos es desvelar. La palabra detective viene de desvelar. Levantamos las alfombras que todo el mundo tenemos en nuestras casas para ocultar lo que no. En todos casos puedo contar 20.000. El que voy a contar de Semana Negra, no puedo decir nada, es muy maravilloso. Pero es cierto, por ejemplo, en temas de amorosos, en mi última novela es un caso que deriva de que, es un caso real, quiere matar al marido y quiere hacer cómplice al amante. Y el amante lo que hace es que nos contrata para que demostremos que realmente es ella quien quiere matar al marido y él disculparse. Sí. Porque dice, es que un día aparece muerto y dice que lo he matado yo. Claro. Y eso es un caso real que hicimos y tuvimos que recabar todas las pruebas contratado por el amante. Fíjate, se descubrió todo fue... ¿La realidad supera la ficción? Sí. Totalmente. Por supuesto. Lo que pasa es que yo siempre digo que la realidad vamos a dejarla que fluya y la ficción lo bueno que tiene es que tenemos ese código literario para poder enamorar a nuestros lectores, para que aunque estén leyendo realidad, no dejemos nunca ese factor literario. Ahora, uno, ¿cómo se hace detective? ¿Cómo se prepara y cómo es? En España son 3 años de carrera. Hay que hacer una carrera universitaria que se llama investigación privada y a raíz de ahí ya te dan la licencia, que la licencia te la da
la policía, el Cuerpo Nacional de Policía, y ya con esa licencia ya abres tu despacho. Son despachos privados, tenemos pagado nuestros impuestos, pagado nuestras facturas y vamos completamente diferenciados de la policía. La policía tiene su... Porque es cierto que... ¿Y cuáles son los límites, ¿no? Entre lo que hace la policía la ley, o que permite la licencia, hasta que pues, cuál es el acceso. Pues mira, la ley y el Código Penal. No podemos acceder a datos privados, no podemos violar la intimidad, no podemos entrar en un domicilio, no podemos poner una cámara oculta en el domicilio para ver si tu pareja está teniendo relación con otra persona. Eso está completamente es ilegal, está limitado. O sea que acá las fotos en la pasan vía, a ser... La vía pública, en sí. La vía pública, a ver, un tema si importante. Entra en un hotel tu pareja con otra persona, pues foto. Ya es cuestión de que uno piense qué va a hacer, ¿no? Lo que hace. Luego se hace la fotografía, se hace la foto, efectivamente. Y luego siempre al final los que mienten dicen que están en otro sitio. Con lo cual, si dices que esta es una comida de negocios... ¿Y el avance casos legal? ¿Pendientes? Sí, claro. Pues, sí. No, no somos perfectos. Y yo, incluso en mis novelas también, me gusta escarbar en los casos que no hemos podido resolver. Sí, pero también te digo una cosa. A lo mejor es por falta de presupuesto. Porque pensad que siempre que un detective trabaja en base a un presupuesto. Claro. Que el cliente a lo mejor no puede llegar a más. Claro. Podemos empatizar con el cliente, pero hay un límite. Podemos a lo mejor, sobre todo en desaparecidos, a veces, aunque el presupuesto no llegue, el caso nunca se cierra. Siempre pueden llegar nuevas pistas. Y aunque el caso esté cerrado, el presupuesto no siga más, nunca vamos a dejar... ¿Y hay situaciones que dijiste esto no lo voy a hacer? ¿Perdón? Casos que te presenten o que te pidan, por dijiste supuesto. Esto yo no voy a hacer. Sí, por ejemplo, conversaciones de WhatsApp. Llega la pareja y dice, quiero que me saques las conversaciones de WhatsApp de mi pareja. Es ilegal, no se puede hacer. ¿Vale? Porque eso viola. O las contraseñas del Gmail. No, eso no. Ahí no. Hay otras fórmulas de poder obtener la información de forma legal. Eso es muy importante. ¿Y el avance de la tecnología también ha ayudado muchísimo en el tema muchísimo, de la investigación? Muchísimo. Y bueno, de hecho, por una parte buena y otra mala. Ahora ya muchas veces no nos tienen que contratar porque todo está en las redes sociales. Es cuestión de saber buscar, es cuestión de saber mirar. La tecnología. Así que otro rubro más que pierde el trabajo. Claro, decimos, Dios mío. ¿Corriste riesgo, Rafael, en algún caso puntual? Sí, claro. Siempre, por supuesto. Cuando investigas a alguien no sabes si va... Yo le pregunté al taxista cuando venía, oye, aquí la gente va armada y tal, me dijeron, no, en Uruguay el tema de porte de armas está bastante restrictivo. Nunca sabemos a la persona que estamos investigando todo. Por eso muchas veces hacemos una, incluso a nuestro propio cliente, ver un poco por dónde viene. Porque puede llegar armado, puede tener algún tipo de problemas, está en la cárcel. Entonces, sí, a mí me han apuntado dos veces en mi vida con un arma, estando de servicio. Pero bueno, va en los genes, no puedes quedarte en el despacho sentado, ¿no? Uh-huh. Va en el oficio. Dame, además tenés el estudio del movimiento del cuerpo, por supuesto. De leer los labios. Todo, de los pies. Todo. Sí, somos expertos en lenguaje no verbal. Claro. Dónde miras, cómo te colocas, la posición. Eso es muy importante, sobre todo en la primera entrevista con el cliente o en las entrevistas que hacemos a las personas que investigamos para ver si nos están mintiendo. Acá tendrías que petit. Definirnos acá a nosotros. Acá tendrías un petit. Bueno, sabéis que a ti ya te tengo. Yo. Me encantó. Bueno, yo creo que vais bien ahí y vais a meter el trabajo. Alicia, ¿por qué crees que estos temas son tan atrapantes, ¿no? Como para generar todo esto. Bueno, a ver, el morbo y la curiosidad y el saber de la vida del otro es algo que siempre enganchó. Pero en cuanto al género, yo creo que el género policial hace una lectura más activa, ¿no? Porque vos estás queriendo saber si las pistas que te da el escritor te va a ayudar a ti a resolver el final y además es un género que tiene mucha acción, que describe muy bien la sociedad, ¿no? Claro. A todo nivel, o sea, corrupciones en la justicia, recorre todas las clases sociales, o sea que como género es muy interesante, te pinta muy bien cómo es la sociedad actual. Uh-huh. ¿Por qué eligieron hacer la semana en La Floresta? Bueno, es un desafío de este año porque con mi socia Sucia Suaga tenemos un espacio cultural en La Floresta, Espacio CRA, que es en ese edificio de 4 pisos, Art Deco, un edificio patrimonio histórico, ¿no? Nosotras alquilamos una parte, que era el casino, el cine, teatro, y entonces, bueno, nos gustó llevar este evento que había recorrido bastante CCE, Museo Nacional de Artes Visuales, Museo Zorrilla, o sea, como es un evento que apoya el MEC, lo habíamos hecho en museos que coordina el MEC, nos gustó el desafío de llevarlo, pero bueno, es un desafío porque La Floresta es un lugar muy pequeñito.
Pero bueno, empezamos antes de ayer y la verdad que la gente respondió súper bien porque se llenó de gente. Organizamos juegos, tenemos búsquedas de pistas por toda Floresta porque se sumaron los comerciantes. Tenemos una escena del crimen, ahí tenemos una comisaría, bueno, ya lo vas a ver. O sea, está todo muy decorado en función al evento y eso lo pudimos hacer porque es un espacio que gestionamos nosotras. ¿Y es una atracción para todas las edades o hay algún...? Sí, sin duda. Sin duda, lo lindo de Semana Negra es que no van solo escritores. Podés ir a la charla de los escritores, porque es básicamente literario, pero podés ir a ver la película de cine. Que bueno, hoy va a estar Rafael con Eva Dance, de la película Carmen Vidal, Mujer Detective. Una detective que le gusta la pizza, el fainá y toma cerveza. Uy, uruguaya, es una película genial que la vamos a pasar. Teatro, podés ir a escuchar de series, si no sos tan lector, o de cine, ¿no? Entonces, y para todas las edades, ahí tenemos actividades para los chicos. Podés ir a ver toda la escenografía y igual tomarte los tragos de los detectives. O sea que ahí de todo. Eso me interesa mucho. Sí, 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 sí. Además, tú no tenés que conducir porque te quedas ahí, así que... ¿Hay algún trago, Rafael, que tengas así como...? Bueno, el vodka martini, el sí. de James Bond. Tenemos el de James Bond, el Velvet Martini. Sí, pero a mí el medio-medio me encanta. Ah, sí. Eso sí. Empiezas a beber ahí. Sí, sí, sí. Y te has bebido la botella. Y te vas. ¿Cómo me perdés el caso? No, ¿no? Sí. ¿Dónde lees a más de una copa? No. Cuando a veces pasamos por algunas casas, vemos que dice escribano, abogado. ¿En el tuyo dice detective? Bueno, en mi despacho en Madrid no tenemos la placa detective, pero sí es cierto que muchos despachos tienen puesto el cartel de detective, porque es una publicidad. Es, sí, hay que empezar a desmitificar un poco la figura del detective que está metido oculto, porque en el fondo somos empresarios, necesitamos pagar las facturas. Entonces el detective, lo que pasa que es cierto que sigue la gente pensando que está oculta. Yo no sé, aquí en Uruguay, en Montevideo no he visto ningún cartel de detective por la calle. Creo que no hay. No hay. No, pero detective hay. Sí, claro, sí, hay, sí. Están ahí como un poco... Como lo que pasa es que acá en Uruguay no pueden venir a Semana Negra. Porque no quieren que todo el mundo los identifique. Claro, claro. Bueno, yo es que desde que escribí novelas, yo antes era también... Que acá somos muy pueblitos. Claro. No, es maravilloso. Y además lo bueno es que no hay aglomeración. Yo no hay tráfico, no hay atascos. Somos poquitos. Los seguimientos aquí se hacen muy bien. Claro. Tienes siempre donde aparcar. Sí, pero te ven más fácil, ojo. No te creas. Nosotros hay un dicho en este trabajo que los investigados miran, pero no ven. O sea, te miran para ti, pero no te están mirando a ti, están mirando otras cosas. Claro. Eso es muy importante saber por si te han visto. Pero sí, es cierto que con poca gente es más ahora, complicado. ¿Cuánta paciencia tenés que reunirte también, no? Porque hay momentos... Claro, 12 horas. Horas claro, 12 horas metido en un coche. Lo bueno que tenemos en España es que hay muchos bares. Entonces siempre tienes para poder pasarte una pizza, un bocadillo. Pero entonces eso también... ¿Te pasó irte alguna vez sin pagar? Pues se te escapa la presa. Bueno, tenemos una técnica siempre que nosotros cuando llegamos siempre cuando nos ponen, dejamos pagado. Y si es una comida un poco más, dejamos un billete de 50 euros, decimos, oye, si salimos corriendo ya vendremos luego a por la comida. Claro. Y eso es fundamental. Claro. Tienes que intentar ahí dejarlo todo cubierto para que pasar lo más desapercibido posible. Excelente. Alicia, entonces, ¿hasta qué fecha podemos disfrutar de la Semana Negra? Estamos hasta el 28 de febrero, o sea que nos quedan unos cuantos días. Y bueno, al ser verano, las charlas empiezan a las 8 de la noche. Perfecto. 8, 9 y 10. Tenemos un transporte que va desde Montevideo. Ahí está toda la información en las redes para que el público montevideano también se sube. Así que, bueno, consulten el programa en semananegra.vi porque hay de todo. Perfecto. Bueno, Alicia, Rafael, muchísimas gracias. Gracias. Por esta entrevista. Gracias. 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 Vamos a la pausa y ya venimos. Pausa.